equipo de todos a vencer a morir. La caprichosa está en juego. Eso va a correr 5 de la tarde en punto, con 5 contra. La va a esperar a Santi, viene Galindo, se la da. Alelo, viene Santi, busca pie. Y la pelota en el corte. Esa jugada. Mira, lo estira. Lo que pasa es que también Vigil lo torea, le amaga como que va. Va a esperar, va a meter centro, balón arriba, cabezazo. Oh, será de meta para la selección cuscatleca. Bien, ahí tenía dos opciones el Pelón Robles. O le pasaba a Santi y le respetaba el... Se va a atrever, viene Santi, la tiró para afuera, línea de fondo. Santi mete centro, balón arriba, pasó de largo. Se sabe que ahí es falta. Se sabe que cuando el Salvador no tiene la pelota te va a morder. Y lo encara, ¿por qué? Porque le pega a su, no me olvides. Guatemala... esta es falta. Viene Guatemala, balón por izquierda. Se viene Candoso, Anselmo Mejía, la tiene el Cacho, está en el área. Viene el Cacho, la va a pegar. El balón desviado le rebotó a Galindo. Se la va a dejar a Caballo Morales. Caballo con la pelota, mete centro, el balón ahora cortado. Que si alguien pega es este. Sí, bueno, la mayoría no son unos... Está adelantado, por eso se la juega bien ahora. Si la pierde, la tiene Jairo. A ver, mira. Mira. Tener la tranquilidad de poder encontrar no a alguien... No hay fuera de lugar, ¿sabes por qué? No, porque la puntea. Plante siempre. Ahí la opción es poder darle la vuelta a la pelota, evitarse ese tipo de conflictos y no perderla. Terminar la jugada es importante. Ahora Guatemala la tiene de vuelta. Va Alejandro Galindo. Oh, le pegó. Bien, sí. No sé si... Igual la terminó. Así la pensó Santi, se la pedía al segundo palo. Una jugada muy calcada en comunicaciones. Acá está el tiro libre, viene el centro. ¡Oh, la pelota preparada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! ¡Gol de mi patria querida! 25 de juego, jugada preparada. Caballo que alcanza, gana. Y Caballo que anota, pone a ganar a Guatemala 1-0. José Morales, 1-0. Guatemala, El Salvador. Bien Guatemala para esa pelota parada. Santi al segundo palo, al segundo. El Salvador, ahí te encargo como marca. Pero eso no me interesa. Me interesan los movimientos de la selección guatemalteca. Todos van al primer palo y sale de atrás para llenar el segundo palo Morales. Muy bien. Eso es el trabajo de laboratorio. Hay que meter la pelota a una zona. Ahí tiene que llegar alguien determinado. El resto hace esa cortina para que se vayan las marcas. Muy bien por Morales en la definición. Primera llegada. Tiene tiro de esquina la pelota que viene primer palo. El corte que llega ahora de Aparicio. Apretaba Santi Latibá. La tiene de vuelta arriba. Cabezazo en el desvío. Acá está el centro. El balón que viene cayendo. Aquí la pelota y puede estar la anda verde, Ricardo. Se quedó dos tiempos con el esférico. Mira, ya lo dijimos, ¿no? Jerez en Colombia, Gordillo que juega. Gordillo que jugó en Chile. Perspectiva incluso si Alejandro encaminaba. No, es una salvajada realmente. Alejandro estaba de frente al arco. Atención, acá está Robin, viene de Santos. Sí, por poquito. Esa pelota no bajó Everaldo. Todo de menos fuerza ese balón. Pero la ejecución muy buena. Y eso que salta la barrera. ¿Sabes cuándo iba a llegar Caravantes? Nunca. Así es, señor. La pelota que pasa cerquita, es por poquito. Sí, la verdad, por poco. Está ganando Guatemala 1-0. Usted lo vive a través de la pantalla. Martínez, ahora sí. Señoras y señores, todo listo. Nos vamos al segundo tiempo. La caprichosa está en juego. Guatemala marca en zona. El centro que viene cayendo. Ricardo se quedó con la Galindo y arranca Guatemala. Atención, atacan cuatro, defienden tres. La tiene Galindo. La pide Robin, viene Galindo, la tiene. Ahora Santi, si está en segundo, Santi con... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! 54 minutos de juego. Contragolpe armado del cuadro guatemalteco. La recupera Galindo, conduce, la filtra. Robin hace la finta y queda de frente para Santis, que define cruzado abajo. Guatemala 2, El Salvador 0. Pero muy bien, desde el corte, donde intuye la jugada Mejía, donde va,
y roba la pelota, sale rápidamente, se apoya en Galindo, Galindo lleva la pelota. Estaba esperando Galindo el movimiento, la pensó dos veces, pero justamente cuando Vigil se cambia de perfil, le da todo el espacio para que haga el pase. Mejor Betancourt, que se desatiende de la jugada y le deja a Oscar Santis para terminar por lugar de Mejía. La pelota que viene ahora en el traslado, la tiene de vuelta el cuadro guatemalteco, Alejandro Miguel, que mete cambio. Arranca Santis, atención, viene Santis, la pide Lescano. Santis que viene con la jugada en la individual, le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! 58 minutos, Guatemala está haciendo una fiesta cuando recupera la pelota. El traslado, la inteligencia de Galindo, que recibe también una jugada impresionante. La cabalgata, mínimo 20, 25 metros de dribleo para Santis y el zurdazo de zurda colocado. 3-0 lo gana Guate. Pim, pum, pan, tortillas, papas, dirían por ahí. La corta otra vez Alejandro Galindo. Otro corte de la selección guatemalteca, muy bien ejecutado. La lleva Santis, lo saca a bailar para acá, para allá, para acá. Le queda el espacio. No se termina de acomodar el jugador Nelson Blanco. Santis le pega un baile y encima le pega, pero de lo lindo, a esa pelota que ni se mueve. Le pegó con odio, con desprecio, pero realmente fue una obra maestra del fútbol. Un golazo de la selección guatemalteca. Ah, el rebote le va a quedar ahora en el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Robles! Tiro que llegaba, corte de cabeza a la última línea, la amortigua con el pecho y vámonos. La pelota al fondo, el guardameta no puede. 4-0 lo gana Guatemala al 77 juego. Lo importante de toda esta jugada es la definición también, pero ¿cómo la empieza? ¿Cómo empieza la creación de la misma? En una triangulación donde no pierde la pelota Guatemala, donde Pedro Altán deja burlado a uno, donde abre, donde el Chaco Jiménez va y centra. El despeje nunca al centro en la parte baja de El Salvador. Pero también el mérito de recuperar esa segunda pelota que tanto se le pide a la selección guatemalteca. ¿Y quién estaba ahí? Steven, el pelón Robles. Y le pegó un derechazo que no ve Caravante. Sale tarde, para dicha de nosotros. Pero el disparo iba al arco. Así que Guatemala, Guatemala.